Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Bienvenidos al Templo de la Cultura. Estamos transmitiendo en un horario no común. Lo que sucede es que nuestra apreciada Roberta desde Ciudad de México íbamos a estar a las 6 de la tarde. La situación de la internet no nos permitió. Por eso es que estamos transmitiendo a las 11 de la noche desde Lima, Perú, para todo el mundo y con Roberta desde Ciudad de México, para todo el mundo también. ¿Cómo estás, Roberta? Qué gusto de tenerte en la Un cartelera. placer, Un honor. encantadísimo. Ahora ya ¿Cómo? es nochecita. Claro que sí. ¿Cómo has estado, Roberta? No me puedo quejar, muy bien. A pesar de todo lo que hemos vivido, Sí. todo el mundo entero que todavía no hemos salido completamente, pero no me enfermé, he estado trabajando, no he parado de grabar. Sí. Con una música nueva, otros estilos, o sea, he aprovechado el tiempo. Claro que sí. Este programa es posible y un agradecimiento a nuestro gran pintor nacional, Álvaro Suárez Vértiz, porque la vez pasada estuve en su casa y me Otro. dijo, Roberta tiene que estar en la cartelera y ya está Roberta con nosotros para todo el mundo. Querido Alvarito, ¿está ahí contigo? No, 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 pero está viendo el programa. También Un se ha beso quedado hasta las grande 11 para de la él, noche. un beso grande y pues agradecerle que gracias a él, a mi compatriota, a mi maravilloso pintor de barranco, señor Berti, nos hemos conocido, ¿no? Claro que sí. Él. Claro que sí. ¿Me acompañas a ver un video tuyo? Me parece genial. Así, de los últimos calientitos que nos has enviado. Ok, vamos por acá. Claro que sí, Perfecto. maestra. Claro que sí. Dale. Maestra, usted es un orgullo para el Perú. Gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. De nada. Roberta es Gloria Ivón Barrera Gutiérrez. Tu padre fue cacajanista. Mi padre es un gran luchador, primero, que triunfó en Argentina y tuvo la suerte. Se fue Ya. a Italia hermosa, y y bueno, Exacto. hizo 29 películas en el cine mexicano. Tu papá. Mi papá,
Correcto, correcto. A ver, creo que tienes algún problema con el teléfono. No, mi vida, todo bien, No, todo es que correcto. se ¿Ok? mueve para que lo tengas fijo. Ok, ahora sí. Tu mamá fetiche. Mamá, ya sabes, una de las mujeres más hermosas del Callao y más Okay. artista, creadora de, ya sabes que sacó al mundo a la Flor de la Canela y de Chabuca Granda. Argentina, triunfadora, el osito de felpa, de don Mario Cabañaro, ¿qué te puedo decir? Y antes, y también cantó un tema de mi ex esposo Alejandro Jaén, que se lo dedicó a ella, soy del Perú, señor. Claro que sí, claro que sí. Dime, leyendo, investigando sobre tu vida, escuchando comentarios, ahora nos están escribiendo de Japón, vamos a poner los Ya. comentarios, ¿no? Sí. Roberta, una mujer con personalidad que revolucionó el mundo de la canción latinoamericana por su forma de decirla intensamente. ¿Eso sí? Pues tuve la suerte de empezar una época de México maravillosa, que fueron los 60, ley 60s, los 70s, y la primera grabación fue un éxito, que fue Amor, no llores por mi culpa. Felipe Gil, y fue un disco de oro. Así que muy contenta. Desde esa época grabando, tengo 30 LPs, pertenezco al Treinta. catálogo de oro de Universal de México. Claro, dime, Linda, ¿cómo emigras? ¿Cómo te vas del Perú? No me voy, me acompaño a mi mamá. Mi mamá Oh. fue la que vino acá a México a debutar en una Ya. época con el Loco Valdés, El loco va. cuando hicieron un local. ¿Te Ya. acuerdas del Loco Valdés? He escuchado hablar, ¿sí? El Loco Valdés fue uno de los grandes comediantes mexicanos, hermano de otro gran cómico, Tintán. Tintán, claro. Sí. Todos cómicos, los tres hermanos. U otro trabajó con Chespirito, El Loco y Tintán. Entonces, Ya. gente con un súper humor de esa época. Entonces, un señor que se llamaba René León puso un lugar en el centro de México y lo hizo de primera. Era Ya. como un lugar que lo reanudó, lo hizo hermoso y mi mamá la trajo. La trajo. Ella, Steve Reed, otro cantante gringo, y ahí me vino la inquietud porque yo estaba muy jovencita, muy guapetona, y me perseguían para, ¿por qué no cantas o haz algo? ¿Qué haces? Y yo pues en ese momento no hacía nada más que acompañar a mi mamá. Ay, 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 Pero ay, después ay, me sí. hicieron todos los papeles al minuto y yo debuté en un lugar que se llamó La Vendimia, que también era un súper lugar de lujo en esa época, y cantando En boleros, México. los boleritos de Manzanero, y padre, hasta que me descubrieron Marcelo Gil de la Capitol de México en esa época, y grabé Cepeda Novelo, que era el marido de María Victoria, el señor Armando Manzanero. Fueron una noche a verme y a la otra semana ya estaba en los estudios en esa época hermosos, que fue Permíteme. la Capitol, que primero estaba en Ayuntamiento ¿Te escucho? 54. Después Correcto. la Capitol se vendió a la EMI y la EMI ahora Universal compra a la EMI, así que ahora soy dentro de ustedes del catálogo, porque tengo 30 LPs que hice en el catálogo de Universal Claro. de México. Claro que sí. Dime una cosa, Y los temas nuevos que he cuando... grabado ahorita, Maldito Amor, varios temas ya. Ah, también grabé un gran LP en Perú con el señor Coco Linares, Ah, con Coco con Linares, Paco García. Hice un LP maravilloso de grandes compositores que también está en Spotify.
es canto a dúo, hicimos la remasterización muy bonita, la hicieron Don Coco, el LP se llama el Hola Vida. Correcto. Dime, ¿Me cuando te escuchas? vas, sí, te escucho perfectamente. Cuando, Hola. hola, sí, te estoy escuchando. Te escucho perfectamente. Hola, hola. Te escucho. Yo no lo escucho. A ver. ¿No se ha No sé, movido me algo? moví. Yo te escucho perfectamente. Dios mío. A ver, unos segundos, por favor, a los amigos que nos están viendo. Sí, ¿me escuchas? Mira. Uy. A ver, a ver, a ver. Hola, hola. A ver, parece que... Su señal. A ver, vamos a esperar unos segundos, por favor. Este programa estaba en agenda, en la cartelera, a las 6 en punto, pero justamente por señales de internet no fue posible transmitirlo a las 6, por eso cogimos las 11 de la noche, la hora de Lima, 10 de la noche, Ciudad de México, pero parece que tiene problemas con la conectividad. A ver, vamos a agregarla a Sarita León. ¿Cómo está, Sara? Qué gusto tenerte en el programa. Muy buenas noches, Carlos Hernando. ¿Cómo estás? Muy contenta, claro, comprendiendo los problemas que hay para la comunicación, pero emocionada de escucharla nuevamente a la gran Roberta, histórica mujer. El Perú, el pueblo afroperuano, con todo el sentimiento y el amor a nuestro pueblo afro, si supieran, yo siempre lo he dicho, Roberta y Ikma Zuma, a la par, son las dos mujeres históricas, las dos que tienen raíces auténticamente peruanas. Roberta, que resiste como gran artista, como gran maestra en México, extraordinaria, maravillosa mujer. Así es, ya Como está con ella avanza. nosotros. Ya está ahí, Claro que sí. Roberta, la Ya está con grande. nosotros. Vamos, maestra. Robertita, claro Sarita, que sí. Un qué gusto. emoción. Te comentaba, Roberta, cuando te va a buscar, voy a pasar una fotografía de tu vida. ¿Qué cosa te dijo Armando Manzanero? Mira, Armando era siempre muy calladito, muy como buen yucateco, así cerrado. Acuérdate que él fue pianista, que no tenía fama cuando yo, pues él entraba él a ser productor o compositor grande. Él era músico primero, pianista de Doña Angélica María, que ya era una superstar de la época del rock, ¿no? Entonces cuando lo conozco, él entra a la EMI, a la Capitol, que era el hombre clave de mi vida, ha sido Marcelo Gil, que fue el hijo del Güero Gil de los Panchos, un chavo en esa época muy movido, muy rockero, muy prendido. Y le hizo muchas figuras, hizo a Carlos Lico, lo revivió, revivió a César Costa, después lanzó otras grandes intérpretes. Pero él era un hombre realmente maravilloso de la época que tuve la suerte de caer en sus manos, y él es el que me lleva a vender discos, a que existían las grandes promociones de la época. Ahora no, ahora todo es Spotify y a esperar what happened. Pero antes no, había un trabajo tremendo de todas las discotecas, de ir a las radios, de visitar, de comer, de promover tu material en persona, ¿no? Claro. Y
Sí, estudiaba los temas de Manzanero Precioso, porque era un hombre muy tranquilito y me tocaba el piano, y él es el primero que me toca. Amor, no llores, que era la composición de, en ese momento era Fabricio Felipe Gil, ahora es Felicia Garza. Pero hemos pasado todas esas épocas de oro, de Pero gente son de lujo, maravillosa. ¿ah? ¿Ah? Roberta, esas épocas son de lujo. De lujo, papá. Ya no Claro. existe, lamentablemente. No te quiero engañar ni quiero llegar a nadie. Ahora es otro tipo de trabajo que nos tenemos que adaptar. Estoy grabando con un chico genial, pero no es ese feeling que grabamos con las orquestas en vivo. Es No, gracias. ese glamour de las fiestas que habían cuando me entregaron el Heraldo de México, porque yo andaba muy bien vestida con mi mamita, Elegante, elegante, una elegante, señora, pues claro. con todo el rollo, y fíjate que tenía un boleto hasta atrás y llevaba un vestido divino con una capa blanca. ¿Y sabes con quién nos sentaron? Okay, Con cuéntame. Stevie Wonder. Entonces, ¿cómo recuerdo al señor invidente? Que a mi mamá empezó a hablar conmigo y las dos calladitas, porque en esa época yo no hablaba inglés, pero ahí estábamos con él mirándolos y todo, apreciando a Stevie Wonder, ¿no? Y llega Ray Charles. Imagínate la magnitud de ese negro. Entonces, y cuando habló mi mamá, me dijo, él dijo en voz alta, ¿quién es esa voz que habla? Mira, mira cómo un cieguito Claro, siente la voz, la ella calidad, ¿me estás entendiendo? desarrollaba Y el yo oído, le dije, es my mama. Yo recuerdo clarito. Y tuve unas experiencias maravillosas. Y te la tengo que contar porque me acabo de acordar de esto. Yo grabé con un productor en Estados Unidos que grababa Tom Jones, ¿no? Y un día me dijo, yo conocí a la mejor cantante del mundo y peruana. Entonces yo siempre pensé, yo le dije a él, ¿es she white o black? Y me, she's black, por Dios. Porque yo con mis pinines de inglés, así, claro. machucadito, ¿no? ¿Is she black or white? Porque para mí era Imac Sumac, que era Claro, la calidad de voz, las 8 octavas, la maravilla que triunfó en Hollywood, realmente la que tuvo única. que irse del Perú para triunfar. Exactamente, desgraciadamente, porque, bueno, no vamos a hablar de esas cosas Así porque estamos hablando de lo positivo. es. Exacto. Inma triunfó con su marido Moisés Vivanco y con una calidad de voz mejor que María Calas. No sé si me entiende. Entonces Sí. yo, pero le dije, guau, she black, me dijo, la fetiche. Por eso yo orgullosísima, Tu madre, imagínate pues, tu tú, madre, un claro. negro apreciaba la calidad de voz. Como apreciaban ellos a Nat King Cole, ¿no? Ese feeling, esa calidad de voz, Dios mío. Entonces Claro. fue maravilloso experiencia que he tenido acerca de mami. Yo la admiraba pues como nadie. Yo creo Claro. que soy, por eso he seguido sus pasos y estoy y siempre con la admiración y el respeto, porque ella realmente crió a 4 hijos sola, con muchas dificultades, como da la vida, pero lo sacó adelante sola, como su canción de éxito de Pablo de los Andes, sola. Hola, hola. ¿Me entiendes? Entonces, una Robertita. mujer tremendamente fuerte, bonita, cariñosa, se acordaba de toda su gente del Callao, íbamos con maletas a llevar a sus amigas. Entonces, para mí es un mito mi madre. No sé Claro, si me pero entiendes. imagínate la maestra de canto que tenías. Maravillosa, y yo abajo mirándole todo, aprendiendo. Claro que sí. Sí. Acompáñame a ver una fotografía tuya, ¿te parece?
Me encanta la idea. Ok, vámonos. Ajá, ¿y esta muñeca? Esa muñeca era yo. ¿Cómo que eras? Era yo. Ay, sí. Preciosa, ¿verdad? Qué va. Claro, Con los. claro. Esa es la época de los 70, exactamente. Acuérdate, la vestimenta era el Mao. Eran los con cuellito chiquitito, el Mao. Claro, tú ganaste un concurso, la No, yo morena fui más segundo bella lugar. del Perú. Sí, pero fui el segundo lugar. A ver, explícanos eso. Mira, eso lo organizó un gran amigo, Salas. No sé si esté vivo o muerto, pero era un hombre muy lindo, muy buen mozo peruano, con las caretas. La ganadora fue Delia Benítez, una chica muy bonita, cara así de como un animalito. Y yo fui segundo lugar. Entonces, sí me lo quitaron como ahora en La Voz, el primero. Que aquí me hicieron ahorita, pero no importa. Yo, gracias a Dios, siempre puedo ser el segundo o tercer lugar, pero estar, es lo que yo pienso. Hay que estar en Y la fiesta, pues. Hay que estar en la fiesta. hay que estar en la fiesta, Claro que ¿no? sí. Como lo dije en La Voz, gane o pierda, yo ya gané, porque Claro. estoy. ¿Me Eso. entiendes? Y Eso, maestra. yo, hay que estar, punto, hay que pelear, hay que mirar, hay que compartir. Hice grandes amigos, grandes momentos, todos me adoran, todas las. Sí. Todas las viejillas, todos que concursamos, seguimos íntimos y unidos. Qué Eso es interesante, lo qué que a mí me bonito. encanta, ¿me entiendes? La Dime, unión. sí, dime Entonces, Roberta, Gloria Ivonne Barrera Gutiérrez, sí. ¿cómo nace Roberta? Por Marcelo, cuando yo llego acá, empecé como una estudiantina, muy bonita. Entonces, con chicas todas eran cuerazos y cantábamos así, oh Portugal, ¿por qué te quiero tanto? ¿Por qué? ¿Por qué esta niña como estudiantina? Mis trajes, sí, pero bien sexys, ¿no? En la Claro. vendimia. Y en esa época yo hacía cinco shows, subía, bajaba, pum, pum, y me agarré el bar que después quedó para mi madre. Y mi madre arrasó en ese bar, se llamaba El Cid. Ahí llegaba pues la mejor gente de México, la María y la F María Felicia Fetiche. Cántame la flor de la canela. ¿Me entiendes? Elegantísima con su amigo del alma, un actor. Entonces, fue unas noches inolvidables. Entonces nace porque llega Marcelo, yo me llamaba Gloria Ivonne Barrera, usaba mi nombrecito, y yo ya no me lo quería cambiar. Yo decía, no, ya me conocen con Gloria. No, te tengo que poner un nombre que tenga fuerza. ¿Me entiendes? Roberta. Y con H. No te olvides de la H, si no, no entras a ninguna parte. Claro, mujer, así tiene que ser de ¿Entiendes? ahí. Si pone Roberta, ahí no entran de ningún lado. Tienen que usar la TH. Claro, Roberta. ¿Ah? Y me lo pone Marcelo Gil, con muchas dificultades, porque yo soy muy aferrada, hasta que me puso, y parece ser que el nombre viene con suerte, porque toda la vida la gente me identifica ya. A veces me dicen Gloria y ya no volteo, ¿no? Claro, Pero sí, pero Roberta, ya. Roberta, pum, da la vuelta ahí mismo. Sí, ¿quién es? ¿Quién es? Claro que Sí. sí, claro que sí. Acompáñame a ver otra fotografía tuya, ¿ok? Ya, mi amor. Encantada. Ajá, esta es histórica. Esa es la historia. A mí me llevan allá porque yo era la número uno vendedora de discos de este país. Indiscutiblemente, Amor no llore fue un hitazo de muchos millones de copias. Entonces me invitan al hotel de Hollywood, Century Plaza Hotel, donde se inaugura la nueva compañía Apple de Paul McCartney. Cuando se separan ellos,
Paul inaugura otro, una, algo para, o sea, su nueva corporación. Y yo con todos los ejecutivos, los principales de la EMI, mi Dani, Ramón Dosal, Marcelo Gil, que está ahí al lado, René León, nos vamos a California. Así que fue hermoso, porque muy rica yo, llena de dólares. Ay, si te contara, cuando regresé, choqué. Me traía un Mustang del año. Esa es una anécdota después, ¿no? Sí, Y ahora me la terminé y cuentas. vine. Ahora te lo cuento. Párale. ¿Y? ¿Perdón? No, te escucho sobre la fotografía. Sí. Entonces, esa, divinos en la noche con Paul McCartney. Y él me decía, Hello, beauty. Muy padre, muy bonito, guapísimo estaba en ese momento ese hombre, qué bárbaro. Pero fíjate que yo aprendí grande inglés, ¿ok? Y no por esta experiencia, yo decía, él me firmó Kisses Beautiful, ¿ok? Un autógrafo. De ahí tenía yo programas en esa época de televisión y mi productor se equivoca de día. Eran los jueves y él creía que era los miércoles. Y que me tipo tuntum, me compro un Mustang rojo con blanco. Ya, Y los colores ese de la Mustang. bandera del Perú, Y rojo. nunca llegó, mano. No te Me creo. gasté toda la lana y llegué a un camión del vaquillas porque se destruyó el coche, nos robaron los polis, el otro se quedó ahí con el estómago, no sé qué le había dado. Yo no me pasó nada y convertible, gracias a Dios. Di tres vueltas, lo único que sabes qué pasó, se me salió la peluca. Tienes y los pelos así y todos los robaron, tú sabes, Matehuala ahí lleno de whatever. Y llego a mi casa, mi mamá, ¿y cuándo llega tu carro? Y yo no le decía nada. Hasta ya después le dije, ay, mamá. Y no lo había asegurado. Con eso te digo todo. Divino. Era esos 68, 69, precioso. Rojo. De dos Rojo. puertas. Así eran los Sopla. Mustang, pues. Los Mustang eran elegantísimos. Divinos, divinos. Claro, así Y es. convertible, yo dije, uy, voy a matar en México. Y ahí en esa época todo el mundo me conocía, todo el mundo era pues de oro todo, divino. Divino, eres famosa, Roberta. Me Gracias. gusta, me agrada tu sencillez, muy agradable tu persona. Dime, ¿tú empezaste como modelo de televisión acá en Lima? Pues sí, hice unos pinines. Sí. Después hice un programa de televisión. Que me pusieron tono de hombre y no fue bonito el programa. Y después hice varios programitas así. El recuerdo que tengo que hice con ese maravilloso señor Nicomé de Santa Cruz, supongo. Claro, de una marca de ron, si mal no, Oh, o de yo, cigarrillos, cigarrillos. tienes que hacer ese comercial, tienes que decir que Roberta donará, donar algo. Donará toda su colección de música al que encuentre el video mío con Nicomé de Santa Era una Cruz. marca de cigarrillos. Era cigarrillos y fue para la compañía Macan Erizo. Así es, la que llevó la cuenta. Sí, porque he Así es. estado buscando ese video y no lo he encontrado en ningún lado. Pero alguien lo debe tener. A mí me mandan cosas, papi. Que no, que digo, esta soy yo y cuando lo hice, no me acuerdo, porque me mandan de todo. Es que Por eso digo, tienes una producción, ni que tengas una memoria de elefante, pues, para decir, fue en agosto de 1963 o 64, es decir. exacto. Claro que sí. Exacto, no, no, no. Dime una Estaba media cosa. gordita, estaba muy rica, sí, y él divino, sí. Imagínate, de uno se ve y dice, ¡ay, carajo! Pero todo Claro. es, ¿verdad? Acompáñame a ver otra fotografía tuya, ¿te parece? Órale. Vamos. Ajá, la voz del amor. Roberta, esta es la carátula de un long play. Sí. Correcto. Sí.
Correcto. Esa es la primera carátula mía, creo. Una de las primeras. Estaba con la época del palazo, El que palacio, vuelve. claro, El palazo de la ME y todo divino. sí. Claro. Oye, Robertita, ¿y tus pretendientes, mujer? ¡Ay! ¿Pretendientes? ¡Oh, Dios mío! ¡Demasiados! He perdido la cuenta Ya de me tantos que, ¡qué horror! Claro No. que sí. Yo cuando No. escuchaba y estaba tan cuero, le decía, no, yo quiero engordar para que ya no me mire. No, qué barbaridad. No, no, todos hacían. Y los hacía, yo vivía en el malecón de la Marina, ¿no? Y los hacía esperar horas. Y Ah, decía, que esperen ahí. hay que esperar. Y yo vivía Claro. en paz descanse con mi maravilloso padrastro, el señor Alejandro León. ¿Ya? El rubio, el que jugó para la U, Pichón. Pichón León era mi padrastro y se quedaba con nosotras, ¿no? Yo era la terrible y Lupita, mi hermana, la santita. Ay, ay, Entonces, ay, ay, ay. agarraba yo a todos los muchachos y le decía, oye, mañana es mi cumpleaños. Y los hacía llegar en la noche. Y el malecón y todos llegaban a cantarme. Ay, no. Yo las cosas que he hecho, Dios mío. Me vestía también de hombre. Nos poníamos en la esquina de mi casa del malecón. Era la única casa. En la esquina había la familia Paz. Me acuerdo que yo les regalaba agua a granel. Ellos me adoran. Agua y boom. Total, en la noche nos poníamos sábanas. Sábanas blancas. Y cuando estaba, era como una pera del amor, imagínate. Y agarre y que nosotros nos poníamos en la noche, como a las 9 ya, los batones blancos y tocábamos así contentos de estar. Y un día me agarra un tipo y me dice, él creía que yo era hombre. Y me dijo, te voy a matar, negro de mierda. Y que yo metido al barranco. Pero era campeona de correr y todo, sabía el barranco. Nunca me alcanzó. Oye, negro de mierda. El tipo sería, estaba en su punto, yo creo. Qué horror, las maldades que hacíamos. Qué bárbaro. Pero fue una época primorosa. Claro, palomilla, pues palomilla Nos sana, juguetona. robábamos los pasteles del italiano. Entraba una, Se hablaba llevaron a una. la quiebra al italiano ustedes, tú y tu hermana. Exacto, no, no, no. Qué época Oye, tan dorada. Roberta, ¿y en qué novelas actuaste? Bueno, yo actué, la primera novela mía es la de Los ricos también lloran, con la gran Verónica Castro. Claro, ¿cómo se llamaba? Rogelio Guerra, creo que era el Don actor, ¿no? Rogelio Guerra, yo era la secretaria de Carlos Alberto De y Carlos trabajaba Alberto. Carlos Dios. Alberto era el hijo mantenido, ¿no? El hijito del Correcto. papá, Tú ¿no? sabes que han hecho una versión y es un fracaso. No te Yo tengo creo. que hablar la neta, ¿no? A ver. Han vuelto a hacerla y yo creo que es un grave error de Televisa, grave, no volver a poner Los ricos también lloran con todos nosotros. Porque hay cosas que no se pueden mejorar. Y Verónica triunfó en Italia, triunfó en Argentina. Yo estaba con mi padre en Roma, que mi padre tenía un lugar precioso en Trastevere, que era la mejor zona. Y todos los días la chica, cuando yo bajaba al bar, me decían, me dice, che, una dona comete en la televisión. Y dice, ¿quién será? Era yo hablando en italiano, ¿me entiendes? O sea, llegaba al mundo entero, los ricos también lloran. Mi película, Razón Nueva York, Puerto Rico, el mundo, Japón. Japón, Japón. me premiaron como actriz. Rosas blancas para mi hermana negra. Con Rosas blancas para mi Calamaro. hermana negra, Oliver Calamarte. Arrasó. Habían colas en Nueva York, colas en. Por eso yo llegué a Puerto Rico a trabajar al Caribe Hilton. ¿Me entiendes? No, un éxito tremendo. Y ahorita hay una película mía que está vigente,
por el éxito que tú, que fue el señor don Mauricio Garcés, que se parece a ti. Bocón así. Don Mauricio, yo soy Virita. Ya me bautizaste, pues, como don ya Mauricio. Ya te bauticé. Claro, El nuevo Mauricio Garcés, claro. Claro que sí. Para información de los amigos que no ven en todo el mundo, Mauricio va a ser mi nombre artístico porque Perfecto. Roberta ya me bautizó. Mi estimado amigo Ricardo Escaglia Avilés, ya sabes mi nuevo nombre artístico. Don Escaglia, un beso para él. Ajá, vamos con un comentario. A ver. Un abrazo para nuestra Roberta, una gigante de la canción hija de la maravillosa Fetiche. Comentario. Nos están escribiendo acá, en nombre en japonés, Roberta, eres un orgullo para nuestro Perú. Te amamos, heredera de la gran Fetiche. Acá también nos escriben. Saludos desde Perú, te extrañamos mucho, Roberta. Ricardo, Richard Lincoln, Arrelucea Lazo. Saludos para Roberta desde el Callao, Chimpún Callao. O sea que ya tengo mi nuevo nombre artístico. ¿Cómo ves? Tú dile, Roberta me bautizó. Gracias. Soy bocón, narizón, igualito que Mauricio. Ok, ¿cómo se llama mi nuevo nombre? ¿Puedes repetirlo? Don Mauricito Moris, porque era árabe, Moris. Moris okay. Garcés. Ok, entonces soy Mauricio Moris. Garcés. Garcés, ya, ese es mi nuevo nombre, artístico. Eres las viejillas que ahí de repente invita a una, a la Sarita Lazo, a Rosita, mi amiga, ya. Mi última amiga Rosita no ha entrado. Claro, y me pero está Sarita escuchando. Lazo está en el programa, Sarita Lazo está en el No, programa. Sarita Lazo es mi capitana de mi equipo de Perú. Y Rosita Figueroa. Es mi hermana, es una de las mujeres más adoradas y queridas para mí. Y tuve la suerte de nos hicieron un homenaje en el Callao a mi mamá. Y ella canta una canción preciosa. Un día la vas a invitar para que cante la canción homenaje a mi mamá, que la hizo con el señor Escaglia. Ah, Y con yo también. Ricardo Escaglia Avilés, está en el programa, Ricardo Escaglia, nos está viendo. Claro, gracias. Ricardo. Ricardo Escaglia. Ahorita la mejor guitarra del Perú. Ajá. Además es un hombre, ¿sabes por qué lo amo? Sí. Porque es un hombre que es respetuoso a todas las grandes personas artistas de mi país. Claro es un que sí. señorito, atiende Sí. a todas. Hicimos un teatro nacional en sus 50 años, es un maestro, y Claro que además sí. muy querido, muy buen mozón. Yo no sé con quién estará, pero se conserva bien. Oye, Roberta, dime, ¿pero tú eras la niña engreída de la farándula internacional? Sí. Bueno, he trabajado en muchos lugares. Y todavía no me puedo quejar que no encontré el cariño. Eso es lo más importante. Te voy a contar una anécdota. Cuéntame, cuéntame. Porque yo trabajaba para sembrar, cuando siembran, vamos muchas artistas, en fin, ¿no? Y la acompañamos, y un día nos tocó ir a un club que trabajaban todas las mujeres, obreras, sembraban, y todo, ¿no? Y te digo, a mí siempre me avientan primero, porque yo ¿cómo te puedo? No es que arrase, es que jalo gente, prendo el lugar, y siempre me dicen, tú abre. Ay, por favor, ¿por qué me ponen a abrir? Yo debo cerrar, ¿no? Pero pum, me ponen. Sí, pues. Entonces, claro. Y anda, no seas malita, que mira, están todos repartidos, bueno. ¿Y qué me aviento? Abrir. Y habían, pues estaba repleto. Y empiezo a cantar Amor No Llores, no sé qué tanto. Y estaba En Mi Casa Es el Mundo, que es un tema que voy a volver a hacerlo. Que lo busquen en un mes en Spotify, que habla de por qué el color de la piel importa tanto, por qué un apellido nos hace distinto, por qué le ponemos precio a todo, si a la muerte no llevamos nada. Entonces estaba yo cantando.
y se suben como siete, ocho mujeres con palos a mi escenario. Y yo seguía cantando, pero un poco ya me estaba asustando, y mirando, y mirando, y ¡pum! Plantan el palo, y ahí todas como militares, ¿no? Entonces, cuando yo termino de cantar, ya nadie pudo cantar, porque clausuraron. Se dejaron de actuar. O sea, nomás me dejaron de actuar a mí, fíjate, qué cariño, porque esos, habían esos líos de gente que reclamando, no sé qué tanto. Y yo terminé, mi casa es el mundo, la chingada, y me bajo. Y después digo, ya nadie actúa. O sea, todas se quedaron sin hacer nada. Mira, con Era para ti, signo. Era Roberta. para mí. Porque dijeron, a ella no la molestamos, la dejamos actuar. Y Claro. así me pasan cosas divinas, ¿no? Otro día Eran fui a un para ti. pueblo. ¿Ah? Eran para ti. Otro día fui a un pueblo que iba yo acompañando a un político, no sé qué tanto, trabajé para él. Y era como una iglesia, me acuerdo, con un montón de puras mujeres. Y me acuerdo todas muy elegantes. Y canté, inclusive llevaba un guitarrista yo y canté La Flor de la Canela ahí para cotorrear. Y de repente canto Mi casa el mundo y todas se lo sabían. Entonces dices tú, ¿qué? Me emocioné yo porque no esperaba eso. En Claro. esos que tú ni te esperas que saben esa canción. No sé si me entendiste. Sí, perfectamente te entiendo, mujer. Ok. Y mis Perfectamente. angelitos negros, que es mi bandera, y olvídate, yo estoy una agradecida a la vida porque tengo muchos años cantando también lo mismo. Y Y la te veo con una felicidad. ajá, perdón. Te veo con una felicidad. ¿Sabes por qué estoy? Porque primero porque somos sobrevivientes. Sí, Se nos han es ido muchos cierto. actores Sí. jóvenes, tal vez más jóvenes que yo, y se han ido, papá, con esta Sí. enfermedad. Una. Sí. Dos, porque yo me iba calladita, bien tapaboco. Mira qué elegante, qué fina piedrería en la gente. No te ponías tu sábana blanca, no, no. Yo viajo como nadie me conoce cuando viajo. ¿Me entiendes? Bien amarrada, bien cerrada, a grabar. Entonces ahorita que abro como un archivo y tengo temas, hasta salsa grabé ahorita. Entonces lo voy a difundir, lo voy a trabajar. Yo trabajo despacio pero seguro. Yo soy como Napoleón, vísteme despacio que tengo prisa. Ya nadie me corre, ya nada, pero hago mis cosas día a día. En ropa, en cosas, miro, observo. Y hago, y estoy haciendo lo que a mí me gusta todavía, debo dar gracias a Dios, Por papá. eso es que te digo, pues, estás haciendo lo que a ti te gusta. Yo también Siempre, estoy exacto. feliz porque a mí me gusta hacer mi cartelera. Yo la hago Así porque me da la es. gana. Claro que sí, porque te da la gana y porque eres el nuevo Garcés de este tiempo, coño. El otro ya petardió. Ay, sí. Ya Garcés te mata. Ya tengo mi nombre artístico. Ya, ¿Perdón? Roberta, ya tengo mi nombre artístico. Ya me Claro has que sí, bautizado. estoy. Pregúntale a Rosita si le gusta mi vestido. Me puse vestido rojo. ¿Por qué? ¿Ah? Mira qué bella. Claro. Poesía. Pero Y un sombrerito de paja el rojo para que es fuego, ¿ah? se roja, como las Claro. negras de antes. Así es, así es. Pero tú sabes que el color rojo caracteriza a la cartelera. El rojo es pasión. Claro, mira, Sí. entonces estamos perfectos. Perfectamente. Claro, ahora estoy con un polo anaranjado porque el naranja es el color de la esperanza. Pero el logo, todo lo que ves en la cartelera es rojo, pasión, fuego. Somos fuego, pues. Muy ¿O no es así, bien. A ti Roberto? también te veo muy prendidito, muy regio. Yo creo que te enchufé un poquito de mi alegría, porque yo Completamente, estoy muy feliz. Tengo mi completamente. hijo ya logrado, tengo mis grabaciones, tengo mi lugarcito con
un sonido que pongo tipo discoteca. Digo, si no salgo, pues la pongo la discoteca de mi casa. Hay que ser así. Pero tú sabes que yo me guío por la filosofía. Por la Ya. información de los amigos que nos están viendo, este programa estaba en programación a las 6 de la tarde. Por Correcto. motivo de internet no se pudo salir, entonces te dije, salimos a las 11 de la noche, hora de Lima, 10 de la noche, hora de Ciudad de México. Porque Exacto. todo tiene su razón de suceder en el mundo. Ok, pero qué gusto que pudo salir hoy mismo, ¿verdad? Claro, claro que sí, claro que sí. Dime No, maravilloso. dime una cosa. Pero Sí. antes de que me digas, vamos a ver otra foto. Órale. Oye, ¿y Rosita dónde está? Ahí está, Rosita. Perdón, está Sara. Sara Sara y Lazo, perdón. Rosa también No, está. Rosa no ¿No está, está? está Sara. Vamos a hacerla participar a Sara. Dime, ¿quién te bautiza Órale. como la voz del amor? ¿Me escuchas, Roberta? Perfecto. La voz del amor, ¿quién te bautiza? Él mismo es mi eslogan, la voz del amor, un ojo y una lágrima. Ese es mi eslogan desde mi primer disco. Tengo 30. Un ojo, una lágrima. Un ojo y una lágrima. ¿Por qué? Ah? También buscar nuevamente un disco que yo grabé en Madrid con mi ex. Pero el disco es fabuloso y espero que lo suban y que esa gente de Japón, de Estados Unidos, me prenda un tema que se llama Dime, o Dime. Calla Marina, Calla, o Me lo dijo mi mamá. Van a salir cosas muy bonitas, de verdad. ¿Sabes qué me Y agrada? grabados en los mejores estudios, en Kiddies, el Claro, claro, Rolls Royce. claro. Tuve la Vamos suerte de grabar en The Best on the Best. a ver. Maestra, tú eres un orgullo para el Perú. Eres parte Muchas de la gracias. historia del Perú. Porque es verdad. Le Muchas guste a otro o le disguste, pero esa es la verdad. gracias. Yo creo que sí, porque sí. He estado muy. Y además, nunca he estado distante. Uno está en México. Como decía mi madre, hoy en Argentina, pero siempre representando a nuestro adorado Perú. Así es, así es. No sé si me entiendes. Claro, No tienes mujer. que estar metida ahí para tener el corazón dentro de tu país. Así Me es. encantan los frijoles, me encanta mi carapulca, mi papa la huancaína, mi Pero lomo saltado. esos frijoles tienen que ser con ¡Uy! rabo de cerdo. Por favor, no antojes. O si Vámonos no, con nos un vamos a comer comentario. unos anticuchos. Claro que sí, cuando venga, con todo gusto. Roberta, la Órale. voz del amor, amor y sentimiento en cada canción, una trayectoria cargada de éxitos. Bendiciones, querida Robertita, muy feliz por permitirme cantarle a tu mamita, a la Ahí gran está Petite, Rosita. al lado del gran Ricardo Escaglia. No Doctora. sabes qué mujer, qué divina. Además fue mi alumna. Ella subió a mi casa, a Barranco, y subía, ay, tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué miedo de qué? Tú canta. Aprieta lo que te dije y canta con todo. Ay, es que me da pena, me decía. Y después la vieras cantar. Se subió en un evento del Callao a cantar tamalito. Tamalito era, no sé, dile que era tamalito, no sé qué. Pero a capela yo me quedé así, uy, Dios mío, Oye, ¿cómo pero ¿sabes qué? Para terminar el programa te voy a pedir un gran favor. A capela tienes que regalarnos algo, pero ese es para terminar el programa. ¿Correcto? Ok. okay. Acompáñame a ver otra fotografía. Ajá. Ese Mira, a es ver. otro disco que grabé con el gran Franklin Cabrejos. Está precioso, con música un poquito andina, también que está, creo, subido en las redes. Precioso. Ahí está el teléfono, ahí está el relojito, y grabé con huaynos, ahí con todo. Yo pertenezco al club también andino peruano.
soy la única negra que está con los andinos. Coño, en todo me he metido. Claro, Marín, ¿en dónde no te has metido? Te preguntaría mejor. ¿Perdón? Sí. ¿En dónde no te has metido? Exactamente. Es más vale decir probó y no me gustó a no probar. ¿No te parece? ¿No claro te parece? Que sí. Claro todo que hay sí. Que intentar decir no me gustó, sí me gustó. Claro. Y a mí, hasta ahora, todo lo que he hecho me gusta. Por eso soy feliz. Estoy muy agradecida, Sarita. Es por eso. He tenido todo el valor con el alcalde anterior, todo el reconocimiento a mi madre con su medalla, con mi hermano adorado que en paz descanse, mi Ricardito Barroso, que murió este año, pero con una sobrina mía que le dieron todo el caché, porque el Callao está mucho con la salsa, esto, ¿no? Carla Boy, no, señor. Tuvo una diva que fue la señora fetiche. Claro que sí. ¿Estás entendiendo? Así es. Y su hija también. Exacto, gracias. La madre. Hoy día me siento vidita negra. Por eso te digo, a las 6 no era filosóficamente, astrológicamente, a las 6 no era, era a las 11. Claro. Vamos es así. Dime, ¿y esta foto, mujer? Esta foto me la tomé en Perú, en un lugar chino, un chinito, por la avenida Tang, y tomó unas fotos divinas. Muy buen fotógrafo, muy bien iluminada, muy bien cuidada, preciosa. Claro, 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 vamos a seguir hizo viendo. Fotos divinas en Perú. Perú tiene cosas maravillosas. Por supuesto. ¿Okay? Y esta, algún melodrama habré tenido. A ver, no me veo bien. Mejor cámbiala. No, vamos a cambiarla, vamos a cambiarla. Ya, ya, vámonos. Esta parece esta es una mujer afligida. ¡Ah! Ah, acá, y acá soy toda una reina. Claro, claro. Preciosa. Claro. Exacto. Álvaro Suárez García está viendo el programa. Uno de tus fans. Exacto. Uno de tus a él, fans. Cuando canté en La Voz, porque nosotros le ensayamos ahí en Barranco con su teclado. Summertime, I'm delivering easy. Y el día dice que la vio en La Voz y que lloraba. Se acordaba cuando yo ensayaba con él. Claro, claro. Vamos a retirar para seguir conversando. Y el jazz. Dime, Roberta, ¿participaste en la edición mexicana del concurso de televisión La Voz Señor? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí, va? Sí, es lo que te comentaba, una gran experiencia. Primero porque yo la verdad donde trabajo me divierto mucho, porque como creo que soy buena compañera, sí, y hago que la gente se divierta, que cante mejor. Yo me estoy divirtiendo contigo, por ejemplo. Es lo que veo. He visto el otro programa muy serio con el otro hablando de los esclavos. Yo, gracias a Dios, nosotros no somos esclavos, somos reinas. Nacimos negras reinas. Y wow, eso es lo que hay que mantener, el prestigio, la educación. Hablo 5 idiomas. Yo he estudiado mucho y sola, ¿eh? No te creas que me han ayudado ni la mamita rica, ni nada. Yo soy del pueblo. Yo nací en La Victoria, mi amor. Pero un padre muy... Mi padre... ¿En qué parte de La Victoria? Cuéntame. Yo nací en Paseo de la República, papá, frente al Estadio Nacional. Ay, 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 ay. Partera. Me parieron así, mi mamá con partera. Y entonces pero ahí también hubo cositas tristes que prefiero no mencionar, se separaron y yo fui a dar con mi abuelita. ¿Entiendes? Mi abuelita Manuela Tinoco de Negrete, que era una media mestizona, muy, muy perfecta. Era de mi signo, 6 de agosto, yo soy del 12. Preparen el regalo. Ah, ok, te voy a hacer un programa. El 12 de agosto. Ricardo Escalia Avilés, que estás viendo el programa. Para agosto sí, vamos a hacernos un programa especial por el cumpleaños de nuestra común
Amiga. Divino, divino. Okay, así lo vamos a hacer. Amo, amo todos los recuerdos. Un saludo para mi negra linda Lambuca. Ah, Alejandra Susana Ambuca Tafur, la bailarina del Malambo. La más chingona del pueblo bailando. Y una Claro que sí. gran compañera, una gran luchadora. Es una maestra. ¿Qué va? Claro que sí. Mi maestra Ambuca. Ambuca. Doctora Figueroa Rojas, doctora, dice, la picaronera fue ¿Sí? Robertita. Dice que ¿Qué es la dice algo? picaronera fue Robertita, la picaronera. Ah, viste que tenía duda y me lo contó a capela y trepada con. Estaba lleno ese lugar. Y de repente sube con su carita así, media, porque es como tímida, ¿no? Son las Claro, engañas. así es. Y subió y se Tiene, echó solita a la capa. Y triunfó. Por eso claro. recuerdo y estoy muy feliz de haberla conocido. Y te puedo asegurar que parte de esta felicidad que estoy viviendo es parte de ella. ¿Ok? Claro. Rosa Como Figueroa, amiga, como hermana. claro que sí. Rosa Figueroa dice, aquí estoy muy contenta escuchando tan hermosa entrevista. Gracias, Rosa Figueroa, por seguirnos. Ganadora del Heraldo de México en el año 70. Fue el rostro, Verónica, el mejor rostro, y yo fui la mejor voz de los 70, cuando eran las noches de los Heraldos. Ahorita no, ya te digo esto, fue, como dicen en Perú, esas noches que todas iban divinas, elegantes, y toda la. Espero que vuelva el glamour, ¿me entiendes? Otra vez, porque no hay nada más hermoso que ponerse un vestido caro, fina, y lucir como reina, aunque sea una noche. ¿Sabes qué? Me Aunque el otro agrada día te pongan los huaraches. Ah, me agrada tu sombrero. tengo otra anécdota de Cuéntame, huaraches. cuéntame, cuéntame, ¿Hay cuéntame. tiempo? ¿Tenemos Cuéntame. tiempo? Sí, no te preocupes. Bueno, yo trabajé en Alborada, no sé si la están pasando allá, hice de ama de llaves. Entonces, pues mi vestido era el más feo de todos, ¿no? De un email, ¿no? Pero quien lo Portaba. llevaba era la más bonita. Ay, gracias, sí. Y yo miraba a Colunga, guapísimo el Colunga, ¿no? Y me decían, es que mi vestido es muy feo. Y me decía, tú eres preciosa. Y me lavaba el coco. Pero cuando yo llego a los camerinos, sí, porque es diplomático, ¿no? Porque Claro, sí. había unas hembras, pues todas las actrices de época, divinas, con la cintura, con las tetas, divinas, parecidas, elegantísimas, la prensa y todo. Y yo, con mis huaraches y mi vestido de empleada. Y voy a mi camerino. Espérate, no te rías allá. Y voy a mi camerino y digo, por favor, ¿dónde estoy? Y me dice la tipa, me dijo, ¿usted para allá? No, le dije, para acá. ¿Cuál es mi camerino? Ay, perdón, señora Roberto, usted está al lado del. O sea, el mejor camerino lo tenía yo y octavo crédito estelar de Televisa. Y tenía fruta, vino, todo en mi camerino. Pero como estaba con guarachito, se confundió. ¿Me entendiste? Así que tuve que aclarar. Claro, dime una cosa, ¿y el premio ACE de New York? ¿Ah? ¿El premio ACE? Premio ACE de Nueva York. Sí, también lo gané compartiendo con Celia Cruz, Con el Celia PRE Cruz. 72. Año Cuéntanos. 72 y con otra negra preciosa. No sé si ustedes se acuerdan, tú capaz, pero hay mucha gente joven que no. Pero ella cantaba, sube espuma. ¿Te acuerdas? Cuando a la tarde el águila, Xiomara Alfaro. Una gran cantante de antes. Claro. Oye, Previo. Roberta, pero ¿Ah? lo que veo, tienes una energía, siempre Sí. estás ocupada, eso es bueno. No Es tienes que, tiempo o para sea, pensar en si soy. idioteces, pues. No, pero es que si me alento,
Ya no me voy a tirar a la cama a esta altura. Ya cuando me tire a la cama es cuando ya no pueda más. Y no les voy a avisar a nadie, me retiro, me pongo mis guarachitos y me voy al mar o ya veré. Pero ahorita todavía tengo una energía de teenager. Me siento muy joven, ¿sí? ¿Entiendes? Camino, voy de compras, hago mi mercado, hago de todo, voy, me subo. ¿Cocinas? ¿Cocinas? Cocino divino, aprendí. Ah. Ahí tengo ahorita papas servidas para hacer la crema mañana de una papita a la huancaína. Ah, Y después, caramba. ¿ah? No, Y no, no, después no, no. compro albahaca, queso, ajito, aceite de oliva y me hago mis espaguetis verdes. Oh, Compro mi carne molida, ¿entienden? Me voy, o tengo, ay, le grabé 7 temas a un carnicero, así que le saco toda la carne que puedo. Lo caficho. Me traigo de todo, un estadito de todo para acá. ¿Me oye, entiendes? mujer, Si lo hice mi heladera. No, 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 yo, mi amor. eres un personaje. Gracias. Eres, Soy una honestamente. luchadora, una amiga de todos y tengo tantos amigos bonitos. Hay tanta gente hermosa en cualquier país que vayas. Es como cuando dicen los pueblos, todos los pueblos tienen su encanto. Todos. Yo he cantado, me he parado en un pueblo aquí en Michoacán, pongamos, y me he parado y empiezo, que su mano la guerra, y empiezan a llegar la gente. O sea, tengo esa carisma que Dios me ha dado. Así es, Punto. así es. Acompáñame a ver unas últimas fotografías. Órale. Ok. Ajá. Ah, esta me la acabo de tomar. Sí, esa me la han mandado fresquita. Esta es con una gran compañera mía, que acá aquí en la anda, cerca, que conoce Sarita, me la he tomado hoy día esta Sí, foto. me la has mandado hoy día, sí. Estaba con otro vestido rojo porque iba a ser temprano y me cambié el de noche. Claro, elegantemente, ajá. ¿Ok? Esta es una foto que me la tomé. Ese pañuelo representa al mundo gay, al cual respeto muchísimo. ¿Ok? Okay. El pañuelo, los colores del mundo gay. Ellos me han querido, me han respetado y esa gente paga muy bien cuando me contrata y además son muy queridos. Yo respeto a todo el mundo mientras me respete. Claro que sí, claro que sí. Es muy, muy Cada uno. Como dicen, cada uno hace lo que quiere con lo que tiene. exactamente, exactamente, sí. ¿Ok? Esta fue tu foto histórica, ¿no? Esta, aquí está Ramón Dosal, ahí el presidente de la EMI, Paul. Este fue Marcelito, con sus Mau, mira, precioso, que en paz descanse. Y este es don René León, que se casó con una chica, ¿te acuerdas de las Pili Mili? Pili Las dos eran dos gemelas o mellizas. Este se casó con Pili. Pero ellas todos eran los primeros ejecutivos de la mejor compañía que es EMI, perdón, Capitol, y fue EMI después. Y Mili, ya. grabé nada más con dos canales, fíjate, en esa época. Ya. Has hecho Y ¿ah? historia, has hecho historia. Historia. Sí, eso es Porque una no historia. había tan. Ahorita cualquiera canta, compadre. Te Sí. ponen todo el sonido y. ¿Me entiendes? Pero antes tenías que pelarte ahí con la orquesta en vivo y cantar. Y yo no era muy buena cantante. He ido a través del tiempo aprendiendo, amor. Exactamente. Todo se aprende. ¿Alguna anécdota con Celia Cruz? Claro, con Celia. Bueno, Celia me miraba para arriba, para abajo. Me diría, Allá. esta negra puede ser mi sucesora, porque todavía no ha llegado nadie que le llegue a Celia. ¿Me entiendes? No hay chispa, porque no solamente es mover el totó, hay que mover todo, y la voz, y la calidad, y la fuerza. ¿Sí o no? Completamente de acuerdo. Ok. Y mira, Completamente de acuerdo. ha habido muy buenas, hay muy buenas, pero el swing que ya tenía, Dios mío. Era un monstruo. Y yo, pues nos juntábamos
Te digo, en la época de oro nos juntábamos Doña María Victoria, Celia Cruz, Angélica María, Doña Olga Guillot, que yo la amé, aunque era siempre mi mamá me la quería chingar, Olga, pero nunca pudo, Argentina, ¿me entiendes? Porque es muy buen intérprete, pero a mí Olga me adoró. Me decía, tú eres más mi hija que Olga María. Y mi mamá decía, tú no cantas como yo, cantas como la otra. Ustedes las dos negras competitivas. Claro, una pregunta ¿Perdón? para terminar, dime, ¿el Estado peruano te ha dado algún reconocimiento, Roberta? Sí, en el Congreso me dio una compañía, Sonia, pero me tiene que dar el Estado. Quiero que me lo dé el Es Estado. por eso te hago la pregunta y hago un alcance al ministro de Cultura. Quiero que me dé el Estado. Roberta, así es, Y Roberta sabes que merece el quisiera ser hasta reconocimiento del Estado diplomática, peruano. Claro. de mi diplomática, porque yo te digo una cosa, en eso sí voy a ser vanidosa. Mi padre fue un hombre que luchó, apoyó, dio de comer a todos los peruanos en Italia. Nosotros somos los mejores embajadores que los mismos embajadores. Y un día le dije a un embajador, ya ni me acuerdo cuál, me dijo, ay, esta es tu casa. No, le dije, es nada más hoy día, a ver si vengo mañana y me das de comer igual. Nosotros, mi padre, que en paz descanse, el señor Dakar, abría todos los guitarristas peruanos e italianos y ponía la mesa, una mesa tipo, viste, sacerdote, y tenía un amigo cura. Nunca faltaba el pechito, la carne y todo. Para todos los peruanos, no sé si alguno se acuerda. Además, mi padre fue pionero de la mejor orquesta de salsa. ¿Cómo se llama la primera? No me acuerdo ahorita el nombre, pero el orquestón de vitorianos. ¿Me entiendes? Sí. No me acuerdo ahorita, ya te lo mandaré por escrito. Perfecto, perfecto. Alvarito Suárez Vértiz, has tenido una reunión con el ministro de Cultura. Sería interesante, te llamo mejor para conversar. El Ministerio de Cultura tiene que darle un reconocimiento como personalidad meritoria de la cultura a Roberta, embajadora del Perú. No en una embajada, pero una gran embajadora del Perú. Eso sí. Muchas gracias. Te quiero mucho, Roberta. Un gran cariño para ti. Gracias. No sabes qué emotivo esto. Qué lindo tener a mi Sarita, a mi Rosita, al señor Scaglia y a todos los de Japón, a todos los peruanos. Mientras tenga salud, todo mi corazón, mi música para el país más hermoso de la tierra. Soy del Perú, señor. Así es, así es, así es. ¿Nos puedes regalar algo? A Pues capela a para esta altura no se puede regalar mucho. No, pero sí te voy a cantar un poquito. Okay. Pintor, nacido en mi tierra, con pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor, sí, pintas con amor, porque desprecias mi color, si sabes que en el cielo también nos quiere Dios. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, ahí nos quedamos. Un gran gusto haberte tenido en este programa y siempre las puertas abiertas, Roberta. Moris, Mauricio,
te quiero y ojalá se logre eso y poder viajar a Lima y que organicen lo de la cultura. Tengo muchas ganas de regresar con todo para recibir y para darles. Y por supuesto, irnos a comer un plato de frijoles con un buen bistec. Claro que sí, Robertita. Un gran placer haberte tenido. Una Que no feliz. se sienta solo, ¿me entiendes? Que se sienta feliz de todo lo que ha logrado y ojalá podamos ir un día a ver si vamos en julio a Nueva York. Eso sería maravilloso. Yo Perfecto. cantando una canción que escribí que se llama I Love New York, que voy a sacar pronto, de mis vivencias en Nueva York. Yo viví en Central Park y 72nd. Ojalá Dios nos dé la oportunidad y la salud de poder llegar a esa tierra. Claro que sí. Tienes las puertas abiertas de la cartelera, el Canal Cultural del Perú, para que anuncies todas tus presentaciones, todos tus lanzamientos a través de este canal para todo el mundo. Me olvidaba, a fines de marzo, me acaban ayer de avisar unas niñas cantantes preciosas que son también, trabajan en prensa. Se van a comunicar contigo. Ellas, una se llama Mireya, que es la coordinadora de todo, me van a hacer un homenaje a un lugar que se llama el Tropicana, y todo el mundo, o sea, los invitados, todos van a cantar un tema mío. Creo que va a estar muy simpático. Claro que sí. Coordinamos para la información al ¿Coordinamos? público ¿Ya? en todo el mundo. Muchas gracias Muchas gracias. y un besote grande. Qué bonito tu sombrero. Es precioso y carísimo. Soy una negra panuda, cariño No, no, para no, no, todos mis no. negros, que Así los es. vi a Uribe y a todos esos negros maravillosos que han dado tanto a nuestro país. Así es, así es. Esta entrevista queda para la historia y la eternidad. Te amo. Y también, cuídate Hasta mucho. pronto. Nos vemos el día lunes en la cartelera. Lo dejo con el spot de marzo. Chao.